Nivel 5. Clase 23. Importantes preguntas para una liberación. Cuestionario. Parte 4. Esta, también pregunta la hago. ¿Usted tiene algún amuleto para la protección o la buena suerte o por cualquier otra razón? Ay, papá. Hermano, cristianos todavía creen esas cosas y tienen eso todavía en su casa, en sus cosas, hasta su cartera, hermano. Y hay maldiciones ahí, cosas impuras ahí, demoníacas ahí. Hay que sacar esos demonios en el nombre de Jesús. Pero eso son alertas. Este funeral es clave. Este funeral no se encuentra en la internet. No se encuentra. Nada se encuentra en los libros. El que está en la internet, en la página mía, tengo un formulario por más cortico. Porque de hecho, la gente hasta no le gusta ni escribir mucho. No le gusta ni no pregunta. Bueno, pero está en los libros. ¿Ok? Vamos a hacer un par de más para orar, porque esto aquí es largo. Dice, ok. Otra pregunta. ¿Tiene o tuvo alguna imagen, objetos de idolatría, rosarios, estampitas de santos o alguna otra idolatría relacionada al catolicismo? ¿Están en su cuello, cuarto, casa, auto, oficina? Explique. Ay, Dios mío, Señor. El Señor dice su palabra. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y se aplica incluso en todo, hasta en secular. Sin conocimiento, hermano, usted comete muchos errores, hermano. Y en lo espiritual, ofende mucho al Señor. Y entran demonios ahí. Porque la paga del pecado es muerte y sufrimiento. Todo, escasez, todo. Entonces, está aquí, muchos de nosotros cometemos este problema. Porque todos, casi todos hemos venido de la iglesia tradicional. Por la gracia de Dios nos sacó de allá, no la luz. Pero esta cosa es más delicada. Esta pregunta que me hago yo ahí. ¿Ha sido bautizado ante algún santo? Santo entre comillas, ¿no? Ejemplo, Virgen del Carmen, San Gregorio, etcétera. Ay, papá. Wow. Hermano, una familia entera, Cristo a través de mí, sacó el espíritu demoníaco ese del Cristo negro, creo que es El Salvador. Cristo Guatemala, Cristo negro, hermano. Habían se bautizado a ese santo, disque santo, a ese demonio. Todos tenían ese demonio. No, 2000 enteras. Entonces, si usted hace la pregunta al que hace liberado, usted hizo eso, hay problema. Hay problema. Esta, también muy clave, esta pregunta. ¿Por qué le pusieron su nombre? Por ejemplo, usted no podía nacer y su mamá le rezó a San Pedro y por eso se llama Pedro. A San Pedro dice que adoran en tal, eso. O Virgen María y tal. Ay, hermano. Eso, hermano, ese demonio está ahí, hermano. Casi siempre está ese demonio, hermano. Aunque usted sea cristiano, ese demonio sigue ahí. Y lo pelea. Y dice, no, es que yo aquí estoy porque me lo entregaron a mí. Me lo entregaron a mí. Entonces analice mucho el nombre, el segundo nombre. Pregunte, averigüe. ¿Por qué le pusieron ese nombre? He encontrado casos en donde el nombre que le colocaron a la persona fue una mujer. Están todos los videos, vean todos los videos, todos los que están en la conferencia, que están ahí, los videos de YouTube, todos los que están ahí. Eso es bueno, tienen que investigar. Le colocaron el nombre a ella. Creo que fue a ella, de la tía, creo que era un hombre, no me acuerdo, del tío de la tía que se había muerto. Le habían colocado el nombre del tío que se había muerto. Cuando me enteré de esa cosa, ay, sencillo, en el nombre de Jesucristo, le ordeno el nombre de Jesús, el demonio que entró por el tío, tal ahí, aquí estoy, aquí sí, aquí estoy. Ellos saben que ellos hablan, como los videos de ellos hablan. Tremendo. Entonces, delicado. ¿Usted ha hecho brujerías, pactos, sí o no?
Si usted ha hecho pacto, brujerías, ahí hay demonios, ¿ok? Recuerden, esto aplica a los antepasados. Si usted sabe que los antepasados hicieron eso, también, ¿ok? Todo eso. ¿Conoce o sospecha que hayan realizado pacto o brujería en usted o sus ancestros? Sí o no, explique, ¿ok? Si a usted le han hecho. La anterior pregunta que hice fue, es, ¿usted ha hecho brujería? Porque hay mucha gente que ha hecho brujería. Usted ha hecho brujerías. Ha hecho pactos. Usted ha hecho pactos. Cuando usted ve que en México y que las famosas limpias. Eso es brujería, hermano. Usted va allá. Eso es brujería. Tiene que hacer brujería allá, hermano. O usted para conseguir a la esposa o la esposa ha hecho brujería. Muy común. A la novia. Muy común al novio. Muy común. Echan brujerías. Yo he tenido casos aquí, hermano, donde... No, ustedes han visto muchas... Bueno, no estoy para desglosar todas estas cosas, pero como estamos y después vamos a hablar a las puertas, todo uno por una demoníaca, que esto es largo, pero después voy a hablar muchas cosas. Pero ahora mismo estoy enfocado en esto. Quiero enfocarme en esto. Wow, son muchas. Cuando jugamos el tiempo. Wow, quiero adelantar aquí. 35. Vamos un poquito aquí. Esta y paro aquí, ¿ok? ¿Conoce a qué se dedicaban los anteriores inquilinos donde usted vive o vivió? ¿Qué pecados practicaban? Ojo eso. Voy a parar aquí y continúo después. Pero esa es delicada, hermana. Muchos de ustedes, hermanos, incluido también yo, hemos caído en una trampita de eso, hermano. Bueno, yo no caí en una trampa de esa, gracias a Dios, no. Pero mucha gente ha caído a eso. Investigue quién en su casa, quién vivió antes de vivir ahí, si usted renta. Mire ahí. Porque mucha gente, es posible que esa casa esté tan maldita. Es posible que los inquilinos en esa casa vivían en unión libre. Es posible que metían droga. Es posible que metieron fornicación, adulterio. Fumaban droga. Cualquier cosa. Está maldita, hermano. Hay demonios ahí todavía. Hay que. Todo eso lo explico en los libros. Todo eso lo explico en la conferencia, ¿ok? ¿Qué hay que hacer para eso? Todo. Usted tiene que ver todas esas cosas, hermano. Y recuerde que los demonios no entran a jugar. Entran a matar, robar y destruir. Entonces, muchas cosas que tiene usted, son consecuencias de errores por falta de conocimiento, por falta de detalles, que entra un demonio en usted y usted no sabe. No, yo estoy en santidad, señor, que hay pecado. Hace algo ahí. Algo hay. Algo hay, hermano. Por eso este ministerio, por eso Dios levantó este ministerio a su iglesia, hermano. Y comenten este ministerio a todo mundo, digan a todo mundo este ministerio, a todo mundo este ministerio. Necesitamos que todo mundo conozca de esto. Voy a parar ahí, pero hay muchos. Es tan largo esto, hermano, que quiero ir suave, con calma, con calma. Vean las anteriores, todas las anteriores y véanme todo con calma. Voy a entrar a colocarte un pequeño testimonio. Perdón, aquí. Sí, esto es. Ya saben, los libros, recuerden los libros, háganse los libros. Esto no es un juego. Esto no es bueno, tampoco es un negocio, nada. Necesitamos que ustedes aprendan muchas cosas, iglesia. Es sobre iglesia que se levante el cuerpo de Cristo. En victoria, en sanidad, en todas las cosas. Ese cuentico no acepta ninguna clase de enfermedad. No coman de cuento, hermano. No coman de cuento. No coman de cuento. Bueno, miren este testimonio que le traigo hoy. Este testimonio fue tremendo. Una pregunta que hago que la gente es esta. ¿Conoce a qué se dedicaban los anteriores inquilinos donde vive usted? ¿Quiénes vivieron en su casa allá antes de vivir en su casa? ¿Qué es importante? ¿Qué pecados practicaban ellos? Si dicen ustedes, en esta casa vivía una persona que eran drogadictas, ¿ok? Entonces, ojo, eso es signo alerta de que hay algo, lo más seguro que hay algo, que esa casa quedó maldita, porque como practican cosas así, lo que sea, eso queda maldito. Y los demonios tienen derecho legal a estar en esa casa, ¿ok? Se quedan alrededor. Entonces usted puede estar sufriendo con cosas en su casa, que no son pecados de usted, sino pecados anteriores. Pero los demonios, usted los afectan. Entonces averigüe eso. Cuando usted vea eso, que hace alguien liberación, enseguida le pregunta, usted dice al demonio que está ahí, que pueda estar ahí, ¿ok? Entonces es importante eso. O si eran brujos, practicaban brujería, muchas cosas tienen que preguntar, ¿ok? Sí, y para que saque ese demonio que está ahí. Esta, oró
para limpiar, entre comillas, limpiar espiritualmente su casa antes de mudarse. Ese es clave también. Cuando uno se va a mudar a un lugar, la persona debe orar, debe limpiar la casa. En los libros explico cómo limpiar esa casa, todo, ¿ok? Incluso en la conferencia anterior explico con todas esas cosas, ¿ok? Ya esto supuestamente ustedes han visto todas las conferencias anteriores. Repito, supuestamente ya ustedes han visto las conferencias anteriores. Por eso esto es una secuencia de eventos de las conferencias anteriores que yo explico todas esas cosas. Ya estoy en el formulario apenas ya, formulario de liberación ya. Entonces, a ver si la persona oró, antes de mudarse a su casa, oró por esa casa, sacó los demonios que estaban ahí, lo hizo o no lo hizo. Esto es clave. ¿Conoce a algún vecino cercano que practica el ocultismo? También es clave. ¿Usted sabe que hay algún ocultismo? Es clave. Ahora, si usted es un pelado cristiano, ese demonio, esa persona sabe ya que usted practica, que usted es cristiano, y usted lo podría estar atacando. Entonces es importante saber eso. Entonces, para que usted pueda saber cómo hacer la persona liberación. O hacerse usted autoliberación, o usted ayuda a la persona que sea libre. Esto es clave para el mundo. Esto es clave. Desde que se mudaron a esta nueva casa, ¿comenzaron problemas? Entonces, no, de que en mi casa, de que sí, dice que persona sí. Ah, ok. No, de que esta casa llegué, mudamos esta casa, no alcanza nada, ruina, enfermedad, lo que sea. Pues son señales que hay demonios ahí en esa casa, de esa casa. Ya te lo están atormentando. Entonces, también es clave. Ojo, pastor, ojo, persona. Toda esta información es clave, clave, clave. Otra pregunta que hago ahí. ¿Hay peleas, gritería, pesadez, escasez en su casa, con su vida? Ya son señales. ¿Sí? Por aquí dice, explique. No, ¿qué tal? Bueno, ahí hay cosas, hay que buscarlo enseguida. Otra pregunta que hago yo es, ¿siente ruidos extraños en su casa? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, si ahí sí, ya saben, saque ese demonio que está ahí. Hermano, ¿sabes dónde se mete más los demonios? Mucho en los closets. Sí, en los closets, se mete unos closets a veces. Sí. Tengo varias personas que han... Ahora, en toda esta información que tengo aquí yo, toda esta información, con base a la experiencia que tengo yo, he encontrado todos esos demonios, los he encontrado yo en las liberaciones, ¿ok? Muchas cosas. Entonces, eso ahí. ¿Y tú sabes dónde se mete más el demonio que el demonio... Pues, ¿dónde se mete el demonio de que quiere destruir los hogares? ¿Matrimonio? Debajo de la cama. No dice el demonio. No, lo que pasa es que nosotros habitamos bajo la cama. Tremendo para divorciar, para hacer que el esposo o esposa se peleen, ¿no? Hasta ellos separados. Entonces, ya sabes, hermano, esto es real. Esto es real, esto parece mentira, pero real, real, real. Hermano, sí, así es. Y en el nombre de Jesús tenemos toda la victoria. Por eso hay que conocer, hay que adquirir conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y conocer la verdad os hará libre. El conocimiento trae verdad, trae libertad. Hay que saberlo y uno sabe cómo es el asunto ya. Entonces es importante conocer eso, adquirir conocimiento. Otra pregunta que hago a la gente yo es esta. ¿Ha tenido accidentes o traumas? Ejemplos, atraco, choque de auto, operaciones o algo así. ¿Sí o no? Explique. Dice la persona, no, que yo sí tuve un accidente o una cirugía. Cae siempre en esas cosas, son traumas, entran demonios ahí. ¿Qué? De temor. De enfermedad, de muerte. Si yo estoy en un hospital de emergencia, entra mucho demonio de muerte, hermano, de enfermedades. Es un cuento, hermano. Entonces, ojo también ahí. Enfóquese ahí, te saca el demonio que está ahí en el nombre de Jesucristo. Hermano, ¿qué tal esta enseñanza, hermano? Amén, excelente. ¿Ah? Muy bien. Son cosas que uno no sabía, la gente no la sabe. La verdad que no. ¿Sabe? Para eso Jesús nos puso en este ministerio. Para usted, pastor, para todo el mundo aprenda, dice, hermano, a ser libre, un poco de libre, hermano. Y en el nombre de Jesús, desarregarse un poco de demonios que están atormentándonos ahí la gente y se sabe la gente. Esa es la idea. Y en el nombre de Jesús, todos salen enseguida. Sí, amén. ¿Cuáles son sus enfermedades, sufrimientos? No, que está, que yo sufro tal cosa, tal cosa. Bueno, hermano, ahí está el asunto. Que yo paro con una pesadez, que paro llorando. Mira, incluso encontré el demonio. Y la persona, no, que yo paro llorando, llorando, llorando. Bueno, ahí estaba el demonio conocido como la llorona. Entonces, todas esas cosas son clave. Esta, ¿qué medicina toma usted? ¿Qué medicina toma usted? No da clave, no da punto que hacer. Por ejemplo, porque hay muchas medicinas,
que son el médico la receta, pero esa medicina muchas ya traen efectos secundarios. Entonces es posible que la persona no esté enferma, no tenga un demonio ahí, sino que es por esa enfermedad, sino que esa enfermedad es producida por la pastilla que está tomando ahí. Entonces hay gente que el diablo es muy astuto. Hay gente que toma hasta 8 o 10 pastillas, pero la causa fue por una sola fue la causa, y esa pastilla que está tomando la persona trae otra cosa, más efecto, y la persona se llena de pastilla, aunque es por la pastilla. Entonces no es demonio, es la pastilla que está ahí. Se fluye. Oye, todo eso está en las conferencias anteriores. Ahí tengo todo, mi ticket, toda la página de internet, todo está ahí. Más detallado, ¿ok? Entonces miren eso. O incluso encontramos, mira, me falta verificar esto. Me falta verificar. Aunque ya yo tenía, de hecho, no necesito verificar, es cierto. La mayoría de medicinas naturales, muchos de ellos hacen oraciones demoníacas ahí, sin saber incluso la persona. Le hacen oraciones demoníacas a esa medicina natural. Por eso tienen su efecto, pero es un demonio que va ahí a hacer el efecto por el cual fue enviado. Pero es un demonio. Ahora los demonios no vienen a jugar. Vienen a arreglar supuestamente a ese efecto, ese dolor, y te lo quitan, pero le hacen otras cosas más. Ellos son astutos, ¿me entiendes? Entonces eso es clave. Entonces siempre que usan medicinas naturales, destruyan cualquier cosa ahí, rompan brujería y todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Y cuídense, hermano, que cuidarse. No voy a dar nombre ahora, pero ahora encontré una que está en el equipo de liberación, en donde encontró cantidad de demonios de productos naturales muy conocidos a nivel mundial. No voy a dar nombre todavía, quiero verificar bien eso, porque ya sacamos el asunto, la gente no crédula, pero tenía muchos demonios que entraban por las pastillas que tomaba esa persona. Tremendo. Y no entraron uno, entraron 30 con la pastilla que tomaron, me dijeron 30. O sea, un cuento. Pero eso es que Jesús, con Jesucristo, Jesús vino a quitar las enfermedades, hermano. Todo, Jesús todo lo quita. Por eso la clave es Jesucristo. La clave es Jesucristo. Ser uno de Jesús Nazaret. Ser la clave, conocerlo a él y echar esos demonios que están ahí. Y él nos da otra salud, porque él, cuando él quita el pecado, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Sufrimiento, dolor, porque paga muerte. Por quitar el pecado, pues lo otro se quita enseguida. Hasta Jesús venció la muerte en la cruz, la venció. Entonces, no es justo que usted como pastor o como ministro de Dios esté enfermo, con diabetes. ¡Es un demonio! ¡Sáquelo! ¿Un demonio? Si no, ¿quiere verlo hablando ese demonio? Ahí está en la página de internet, están todos esos demonios hablando ahí, que yo soy diabetes, yo soy esquizofrenia, yo soy no sé qué. Tremendo. Entonces, ¿no? Otra pregunta que hago aquí yo esta. ¿Sufre de miedos, depresión, estrés? Sencillo. 2x2 son todos. La gallina lo pone. Blanco es. Redondo es. ¿Qué será? Sencillo. Esta pregunta me la hago muy clave, ¿ok? Mucha gente y mucha gente tiene esto de demonio, muchos demonios por este acto. Esto. Si se murió alguien muy cercano, muy querido a usted, familiares, amigos, de sus nombres y detalles. Y la persona, sí, mi mamá se murió, un hijo murió, un amigo tal murió, muy amigo mío. Bueno, hermano, lo más seguro, hermano, que hay demonios de ese amigo ahí en usted. De hecho, casi siempre hay. Ojo, casi, no quiero pecar aquí, casi siempre lo hay. Demonios de esa persona en usted pasaron. Tremendo, tremendo, hermano. Lo he encontrado muchas veces. Así que también esas preguntas. Hermano, esto es clave. Esto es de Cristo para el cuerpo de Cristo. Para todos nosotros. Esta información que está aquí es valiosa. Este formulario no se encuentra en la página mía de internet. No. Ahí se encuentra un formulario pequeño. Porque la gente, desafortunadamente, la gente no gusta leer ni menos responder. Entonces es pequeño. Pero lo que tenga en estos libros, ahí está todo. Usted hágalo tan ya haciéndolo. Funciona. Todos ustedes compraron los libros aquí, ¿eh? Sí, todos tienen los libros acá, llegaron con los libros aquí. Así que, sí, es. Entonces saquen eso. ¿Qué? Otra pregunta que hago hoy: ¿trabajó en funerarias, hospitales o lugares relacionados a muerte, sangre, dolor? Hermano,
Wow, tremendo, tremendo. Si trabajó en funeraria, trabaja o trabajó, ojo, esto es pasado o presente, en hospitales relacionados con muerte, sangre, dolor, hay demonios ahí. Demonios ahí. Usted, hermano, usted es lo que hace la persona, ok, sí, usted lo que hace se dirige al demonio que está ahí. En el nombre de Jesús, el de todo demonio relacionado a ese acto, a esta persona aquí, se va de aquí o. Si quiere usted averiguar si es verdad o no es verdad, usted, en el nombre de Jesús, está un demonio relacionado a esto ahí, ¿sí o no? Demonio. Responde o habla, sí, aquí estoy. O de no, si quiere comprobarlo más, vaya a la página mía de internet, ahí están todo eso. Tanto sus testimonios. Otra pregunta que hago aquí yo es esta: ¿tiene alguna adicción? Ok, perfecto. ¿Tiene alguna adicción, sí o no? Adicción al cigarrillo, incluso adicción al tabaco, adicción al café, cualquier clase de adicción. Lógicamente, si tiene adicción a la marihuana, pues también todo eso es más claro, ¿no? Por ahí cosas que la gente no sabe que es adicción, no sabe que hay demonios ahí. Hay gente que adiciona a la no, es una publicidad aquí, a la bueno, pues vale, porque esa publicidad conocía, a bebidas y cosas así. Hermano, esa adicción, hermano, la persona tiene que dejar eso a un lado, hermano. Sacarse, bueno, que está ahí. Hay gente que adicta al sexo. Hay tantas cosas. Lo que es adicción, ojo, ojo. Esta pregunta que me hago yo. ¿Ha practicado yoga, karate, artes marciales, sí o no? Ponga la firma que ahí están los demonios ahí, de eso. Llame el demonio Kundalini, que uno de los principales ahí. Salen enseguida. Entonces son clases. ¿Qué clase de música escucha usted ahora y antes de convertirse a cristiano? ¿Qué clase de música? Póngala. Ahí siempre hay espíritu demoníaco. Hermano, he encontrado espíritu demoníaco de aquí, de música, de baile, bastante, hermano. O sea, de música, clase de música ahí, todo es un cuento. Todas clases, ojalá, peor para la música rock, pues. Rock, la música, todo lo que es música secular, hermano, entra mucho de bueno, de tristeza, de dolor, hermano, de fornicación, de miedo, de infidelidad, ya, de despecho, porque hay música romántica que le hablan, ay, mi amor, mi vida, me dejaste, no sé qué tal, tanto que te amaba tanto, no sé qué tal, tal, pero ahora me encontré a otro amor, no te quedes. Entonces ya rapidez, como decir, ay, tanto dolor que me causaste, dale usted, ay, verdad, verdad, a mí también me causa el demonio, usted le entró enseguida el demonio que está pendiente que usted está escuchando hoy, le entra el demonio ese. Tremendo hermano. Iglesia, esto es verdad, iglesia. Así que también ojo con la música que usted escucha, escucha, escucha.